Bienvenidos a una nueva edición de este magazine deportivo en el que tratamos de llevar hasta vuestras casas la actualidad deportiva de nuestra localidad. Gracias por elegirnos una vez más. Comenzamos adelantando nuestros contenidos de hoy en el sumario. Esta semana veremos lo que hicieron nuestros equipos en la segunda división autonómica de baloncesto, donde el rookie Talleres Moreno ganaba al Villacañas, mientras que el grupo 76 Alcázar caía por solo 3 puntos ante el Quintanar. Y conoceremos lo que sucedía en el partido entre el Gimnástico y el Miguel Turreño en la Liga Nacional Juvenil, donde los alcazareños golearon 4-0 a su rival. Deportes nuevos, tradicionales y alternativos protagonizaron la Semana del Deporte del Colegio Público El Santo. Y el jugador de tenis de mesa Alfredo Carnero se estará en el primer clinic de este deporte en Alcázar de San Juan. Vamos a empezar hoy hablando de fútbol, concretamente de fútbol sala escolar, porque en las ligas escolares de fútbol sala provinciales todos los equipos alcazareños se han clasificado para la segunda fase. En la última jornada disputada, los resultados de los partidos con equipos alcazareños se contaron prácticamente por victorias. En la categoría cadete masculino, el Santo A, tras ganar el Manzanares en la semifinal, jugará la final el próximo día 6 de abril. En la categoría infantil femenino, el Real Alcázar se proclamaba campeonas provinciales al ganarle al Puerto Llano por 6-1. En la categoría alevín femenino, el Real Alcázar jugará también la final el próximo día 13 de abril, después de haber ganado este fin de semana al Puerto Llano también. Y en esta misma categoría, el Santa Clara A jugará por el tercer puesto al haber ganado al Almagro. En infantil masculino, el Santo A se imponía al Galileo Galilei. En alevín masculino, el Santa Clara A ganaba al Colegio Público Ramón y Cajal y el Gloria Fuertes al Horcajo de los Montes. Hay que recordar que se juega por grupos de 5 o 6 equipos y la final la jugarán los ganadores de cada grupo. Y ahora hablamos ya del fútbol federado y comenzamos con la Liga Nacional Juvenil. Aquí, en la jornada número 27, el Gimnástico recibía al Miguel Turreño y ganaban nada más y nada menos que por 4-0 los alcazareños. Los de Marcos llevan una racha imparable en la Liga Nacional, donde acumulan ya 5 victorias consecutivas y esto parece no tener, de momento, un final, porque los alcazareños están desatados, con una imagen de grupo envidiable que les empuja a cosas como la de este fin de semana, cuando el Gimnástico se imponía con una rotunda goleada al Miguel Turreño. El partido para el conjunto local no supuso muchos problemas y los locales dominaron fácilmente sobre el césped artificial del municipal, con un Miguel Turreño que, aunque se puso empeño, se vio muy superado por los rojillos, que se adelantaron ya en el minuto 22 con un gol de Héctor. Eso sería todo en la primera mitad del partido, que llegaba al descanso con esa ajustada ventaja local por la mínima. Una vez reanudado el partido, los alcazareños sí que se pusieron manos a la obra para asegurar un nuevo triunfo y seguir escalando posiciones en la tabla. Rápidamente se pusieron a trabajar en busca de un gol que les diera cierta tranquilidad y este llegaba en el minuto 51 de las botas de Alberto. Con tranquilidad, los alcazareños fueron poco a poco haciéndose definitivamente con las riendas del partido, aunque el Miguel Turreño dio algún que otro susto, como este de Ricardo en el minuto 79, que se quedó solo ante el meta local tirando a puerta, aunque Monreal tocó lo suficiente para que el esférico se fuese fuera. Poco después de esto saldría Adrián, que apenas 5 minutos después de pisar el terreno de juego lograba el 3-0. David Calatayud sacaba de banda y el balón llegaba al área en medio de la confusión de la defensa visitante. Adrián se queda ante el meta Miguel Turreño y marca con suavidad el tercer tanto local. El conjunto visitante lo siguió intentando presionando en el área de Alcázar, pero en una de esas vino esta contra, en la que Rosillo, que apenas llevaba 10 minutos jugando, se iba en velocidad plantándose solo frente a la portería visitante. Chutó y el balón, haciendo carambola, golpeaba en el palo derecho para colarse finalmente en las redes del Miguel Turreño, convirtiéndose en el definitivo 4-0.
Poco más de ahí al final, y con esos tres nuevos puntos, el Gimnástico se coloca cuarto, con 9 puntos de ventaja sobre el quinto y a solo 5 del primero. Hemos tenido otros resultados durante este fin de semana, entre ellos la victoria del Gimnástico. En la tercera división se jugaba la jornada número 30 en el grupo 18º. El Gimnástico de Alcázar visitaba la casa de la Unión Deportiva Talavera. En la ciudad de la Cerámica, el conjunto de Alcázar de San Juan ganaba por 0-2. Es ahora mismo el Gimnástico séptimo con 46 puntos y se encuentra con 21 puntos de ventaja sobre el descenso y está a solo 6 del playoff. En la Liga Femenina de Castilla-La Mancha se jugaba la jornada número 24. El Independiente recibía en casa al Guadalajara y ganaba las alcazareñas por 2-0. Primero marcaba Morós con el primer gol, el 1-0. Y posteriormente, en el minuto 34, posteriormente Ana Rosa en el minuto 66 marcaba el 2-0. En la Liga Juvenil Provincial, en el grupo cuarto, la jornada número 22, el Gimnástico B recibía al Miguel Esteban. Ganaban los visitantes en esta ocasión por 0-1. En esa misma categoría, en la Juvenil Provincial, en la jornada número 21, el Criptanense, la Unión Deportiva Criptanense, viajaba hasta casa del Mora Club de Fútbol. El resultado final era un empate a 2. Y en la primera autonómica, el Criptanense viajaba hasta casa del Miguel Esteban, donde ganaban los locales, los del Miguel Esteban, por 3-2. Seguimos, ahora hablamos de baloncesto y concretamente de la primera autonómica masculina, jornada número 19, donde el grupo 76 Alcázar viajaba a Miguel Esteban y perdía los alcazareños por un solo punto, 61-60. Este fin de semana también no hemos tenido liga femenina debido al parón tras el fin de la primera fase, pero aprovechando esta parada durante esta Semana Santa, el grupo 76 Alcázar participará en el cuarto memorial María Vélez de Fuenlabrada. Una manera de permanecer activas estos días y poner a prueba a los equipos cadete femenino A y junior femenino. Hablamos ahora de la segunda autonómica masculina. En el grupo C se acabó la fase regular este fin de semana y el Club Baloncesto Villacañas, pese a perder ante el Rookies de Alcázar, es el cuarto equipo que disputará la fase final. Los otros tres son los Rookies Talleres Moreno, por supuesto, el Hormigones Quintanal y el Club Baloncesto Criptana, que cerraron todos ellos su fase con un triunfo. Último partido de la primera fase en la categoría en la que el Rookies Talleres Moreno quiso darlo todo y llevarse una última victoria frente a un luchador Villacañas que tuvo opciones de ganar el partido, pero al que un año más se le resiste el pabellón Antonio Díaz Miguel. La igualdad fue la tónica dominante en todo el enfrentamiento entre dos equipos que querían estar en la fase final, especialmente el equipo toledano que dirige Pablo Santos, que se jugaba las opciones de estar por primera vez en la lucha por el ascenso. Los Rookies hicieron su partido con un juego similar al que nos tienen acostumbrados, pero erraron demasiado en la defensa y eso les dejaba huecos por los que el rival podía hacerles algunos rotos, haciendo peligrar la victoria local. Y por momentos se mostraban incapaces de cerrar el rebote, aunque los de Villacañas tampoco tuvieron su mejor día y dejaban escapar las ocasiones debajo del aro que les regalaban los locales. Los Rookies fueron por delante prácticamente todo el tiempo y aunque con ligera ventaja, la victoria solo dependía de ellos, hasta que llegaron los minutos finales y los toledanos se pusieron más serios que nunca. El Villacañas dio un empujón final a su juego y llegó a colocarse por delante en el luminoso del pabellón alcazareño, recobrando la esperanza de una victoria ante un equipo que en su casa se les viene resistiendo. De hecho, hubo momentos en los que parecía que el conjunto visitante se iba a ir en el marcador, pero los chicos de Paco Úbeda supieron reaccionar antes de que fuese demasiado tarde y pudieron dar un último achuchón para remontar y quedarse con la victoria por un par de canastas que les permitían cerrar la fase con un triunfo. En esa misma segunda autonómica, la que acabamos de ver, la crónica del Rookies Talleres Moreno, jugaba también el grupo 76 Alcázar, que recibía al Hormigones Quintanar.
Ganaba el Quintanar por 3 puntos y con un resultado final de 72 a 75. El grupo 76 Alcázar tenía una dura tarea frente al tercer clasificado del grupo, que además luchaba por terminar este último partido con una victoria de cara a la fase final, pero el grupo no pudo hacer mucho más de lo que hizo, que fue bastante, pues terminaba el partido con una derrota muy ajustada, solo 3 puntos, que fue en buena medida resultado del esfuerzo realizado por los alcazareños. El duelo comenzaba dando una imagen de igualdad entre ambos oponentes, pues ni uno ni otro terminaba de dar un golpe de autoridad sobre la cancha y el resultado estuvo ajustado en los primeros compases del partido. El Quintanar tuvo que tirar de galones y sobreponerse a ese inicio de partido, lo que hizo y fue recuperando poco a poco el terreno que el conjunto alcazareño le había arrebatado en el inicio del enfrentamiento, hasta colocarse en un nivel cómodo con una ventaja que no terminaba de asegurar nada. De hecho, no pudieron terminar de confiarse hasta que la bocina señalaba el final del partido, al que solo pudieron llegar con 3 puntos de ventaja, que sin embargo le eran más que suficientes. El grupo 76 Alcázar termina en los últimos puestos de la clasificación en esta primera fase y por tanto queda excluido de la fase final, aunque jugará la Copa Primavera, cuyo primer partido se disputa el próximo día 6 de abril. Ya para terminar con la segunda autonómica, les decimos el resultado del Criptana, Club Baloncesto Criptana, contra el Club Baloncesto Madridejos. Ganaban de sobra los de campo de Criptana por 62 a 38. Hablamos ahora de un deporte que se juega sobre una mesa, el tenis de mesa. Y es que el próximo sábado 30 de marzo, el Sábado Santo, se celebra en el pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan el primer clinic de tenis de mesa de Alcázar, que contará con uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos y actualmente en activo, Alfredo Carneros Beamut. Carneros, campeón de España, top 20 en los campeonatos del mundo de París, preolímpico en Budapest para Pekín 2008, entre otros méritos, tiene además raíces alcazareñas. El clinic se va a desarrollar durante todo el día y va a contar con 4 clases magistrales que Alfredo va a dirigir a todos los inscritos divididos en 4 grupos por niveles de juego, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Después de las clases magistrales, los inscritos van a poder realizar una serie de partidos entre ellos en los que van a seguir contando con los consejos del campeón. Por último, Alfredo Carneros realizará una exhibición con varios de los jugadores inscritos para terminar con la entrega de unos diplomas a todos los participantes del clinic, así como unas camisetas de recuerdo por gentileza del patrocinador. Todo aquel que desee inscribirse tendrá que ingresar una cuota de 5 euros para los no socios del Club Tenis de Mesa Alcázar y de 2 euros para los socios. Las plazas son limitadas a 64 y tendrá prioridad la fecha de inscripción, cuyo plazo finaliza mañana martes 26 de marzo. Para más información pueden ponerse en contacto con el club a través del correo electrónico o el teléfono que aparecen en pantalla. Un total de 160 escolares de educación infantil y primaria ocuparon las instalaciones deportivas municipales para realizar una serie de actividades que se plantean a modo de Olimpiada Infantil. Os contamos cómo transcurría esa primera jornada. 160 escolares de educación infantil y primaria hasta sexto están ocupando por las mañanas algunas de las instalaciones deportivas municipales para realizar una serie de actividades que se plantean como si fueran una Olimpiada Infantil. Es la semana del deporte del Colegio Público El Santo, que se desarrolla en el centro con películas, conferencias y otras actividades. Es un proyecto global que incluye todas las áreas y que hoy pues es el día de los chicos de infantil de 5 años que están haciendo juegos, están conociendo también las instalaciones. Ahora haremos una visita aquí al pabellón Díaz Miguel. Y bueno, están haciendo uso además de todo el material, yo creo que tienen. Estamos viendo pues desde la tela para hacer iglús que tienen por ahí de colores, material antiguo, están aprovechando también, cosa que me da mucho gusto, el material que cedió la Federación de Golf para fomentar lo que es ese deporte, y lo están haciendo además de una forma correcta, y la verdad es que es un placer, ¿no?
El miércoles les tocaba salir a las pistas de atletismo a los escolares de 5 años para desarrollar una unidad didáctica que se ha denominado Mono y los Juegos Olímpicos, consistente en practicar deportes tradicionales, olímpicos y alternativos, como el golf, el tiro con jabalina, carreras especiales, vóley playa y otros juegos que favorecen el desarrollo integral desde las primeras edades. Cuando son tan pequeños influye en todos los ejercicios de físicos, de psicomotricidad, les influyen en los conceptos espaciotemporales, que por ejemplo son muy importantes para la lectoescritura. Entonces es fundamental que tengan desarrollado este tipo de ejercicios para cualquier otro tipo de actividad que se pueda llevar a cabo en el colegio y en su vida diaria. Además, favorece las relaciones sociales, la interacción entre unos y otros, son hábitos de salud, es muy importante. El Santo utiliza durante esta semana las instalaciones deportivas municipales, pero otros centros también solicitan estos recursos para otro tipo de actividades deportivas básicas que promueven las costumbres saludables. Iniciativas como estas lo que hacen es favorecer precisamente eso, que en la Casa de San Juan se siga practicando deporte y que los niños vean el deporte como algo sano, como algo divertido y como pues una cosa que está bien, que fomenta compañerismo y bueno, todos los valores que realmente trae el deporte, ¿no? Durante la semana, los escolares del Santo celebran unas olimpiadas que comenzaron con un desfile de banderas y con el encendido de la llama olímpica. Y esto es un poco pues la salida en la que los niños disfrutan mucho porque les gusta mucho salir fuera del cole y porque además les gustan mucho las actividades deportivas. Para ellos todos, tanto los tradicionales como los alternativos que estamos haciendo aquí, son cosas nuevas que no han trabajado y están disfrutando un montón. En el colegio estaban el otro día intentando saltar la comba, que les costaba un montón, pero todos estaban riéndose y disfrutando. Y hoy tocan juegos alternativos, pues, están jugando al golf, están jugando con una diana gigante, el paracaídas, y se lo están pasando muy bien. Por las pistas han ido pasando los alumnos de primero y segundo de primaria, los de infantil, pero no los menores de 5 años, demasiado pequeños para esta actividad, y los de segundo y tercer ciclo. Además, en el propio centro se realizan las entregas de las medallas y otras actividades, como una charla sobre baloncesto de un exjugador del Fundación Adepal o sobre deportes alternativos. Bueno, pues hasta aquí nuestro Pista a Pista de esta semana. Nosotros nos despedimos ya. Ya saben que volvemos dentro de 7 días con el resumen del deporte, de lo que haya sucedido este fin de semana. Debería ser así, pero antes será el viernes cuando vuelva el deporte a esta casa, Mancha Centro Televisión, con ese repaso a las ligas de tiempo libre en el programa especial dedicado a ello. Nosotros nos vemos en el próximo Pista a Pista. Hasta luego. Adiós. Today. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Now, people, Havlicek steals it over the stand goal. Havlicek stole the ball. Yeah.
don't believe what I just saw. Boise State for the win. They hand it off to Johnson. Boise State has won. Searching forward with real menace here. Brilliant for Messi.